Y ya estamos con el querido compañero José Batella, quien, gracias a él y a su seguimiento de la política que se está llevando adelante en La Rioja, podemos enterarnos de algo que poca difusión tiene en los medios, pero de aquí, de Radio Rebelde, en Salir por Arriba, damos pelea. Y ya saludo al querido compañero Pepe Batella. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, Federico, y yo te saludamos. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y muy contento de estar acá en un territorio que también ha estado en disputa, digamos, y de alguna manera está pagando el voto a Menem en su momento, digamos, y hay una especie de redención lo que está sucediendo a mi gusto acá en La Rioja, ¿no? Especialmente por el tema este de la nueva constitución. Sí, contanos, que poco se sabe de eso, contanos. Bueno, que mañana se jura la nueva constitución después de 11 meses, donde para hacer este proceso se elige constituyentes, se eligieron 36 constituyentes y fue aprobada por 30 constituyentes que formaron la mayoría que realmente apoya al gobernador Quintela acá. Los seis eran libertarios, radicales, una minoría, hay que decirlo desde el punto de vista personal, es una suerte que esto haya pasado acá. Y a mi gusto se está generando toda una resistencia al modelo del presidente Milei, que no solo es política social, sino que es institucional, ¿no? Y por eso, desde el punto de vista de la militancia del campo popular, deberíamos estar solidarios con este proceso y de alguna manera hacerlo vivo, ¿no? Porque no es que se habla solamente, sino que se consigue un esquema de modificar una constitución antigua, se la actualiza en una forma superior. Ahora vamos a ver algunos puntitos rápidos de qué cambia, ¿no?, en la Constitución, y se genera con esta Constitución una nueva discusión a nivel nacional sobre los derechos de las provincias y de los habitantes de las provincias. Así que empieza una pelea que le está disputando en la práctica, porque además de esto, el colateral de esto es la emisión de moneda provincial con los chachos, ¿no? Que es la primera provincia que después de la crisis del 2001 retoma la posibilidad de emitir dinero y pagar sueldos, un 30% de los sueldos con dinero de la provincia, tirando abajo la convertibilidad y el intento de dolarización de la nación. O sea, que están estas dos cosas, la reforma constitucional y los chachos como hechos trascendentes desde el punto de vista nacional. La reforma básicamente empieza con instalar la renta universal básica en la Constitución y, por supuesto, reglamentar después cómo se va a hacer y con el financiamiento, pero la pone ya como un derecho constitucional. O sea, todo ciudadano, la teoría de la renta universal básica es que todo ciudadano, por el hecho de existir y de nacer y de estar en un territorio, tiene derecho a una renta básica, trabaje, no trabaje, y eso es una discusión mundial que se está dando respecto al funcionamiento social, ¿no? Bueno, acá la ponen en la Constitución. Bien. La otra es en la representación política, limitan a 4 años y uno más posible solamente la reelección, y entran en una discusión que sí, internacional y nacional, es decir, no se puede ser perenne en los puestos de conducción política y representatividad, sino que, digamos, cada 8 años a lo sumo va a haber renovación o va a tener que salir de un cargo y que esté en todos los niveles, ¿no? En el judicial, ejecutivo, eso va a pasar. Los jueces están limitados en sus funciones, es el tercer punto fuerte, tienen 10 años y tienen que validar a lo sumo con una... tienen que volver a discutir a los 10 años si siguen o no,
pero se les termina el mandato, digamos. O sea, que se les corta a los jueces, que es lo que Cristina no pudo hacer allá por el 2013 con la ley de limitación de la continuidad de los jueces ad eterno, digamos, para siempre. Luego está la paridad de cargos con hombres y mujeres, 50 y 50. También hay un quinto punto, que es la coparticipación municipal, que sigue siendo un problema por la forma unitaria que tiene la Argentina, a pesar de que decimos que somos federales. La coparticipación nacional es el 50%. El otro 50% se llaman las provincias, pero las provincias en sus legislaciones pueden, digamos, abogar a los municipios. Acá le garantizan la autonomía municipal, política, administrativa, económica y financiera, y le garantizan en la Constitución que el 20% de los recursos de la coparticipación provincial les tiene a todos los municipios, ¿no? Si tienen un mínimo garantizado de financiamiento en la coparticipación, que normalmente es la presión política que puede ejercer un gobernador a los intendentes. Se garantiza en otro punto la asistencia a las víctimas y la vamos a reforzar un poquito eso de la coparticipación, porque es un tema central desde el punto de vista nacional. Pocas veces se atreven los gobernantes, sea cual fuere su color y bandera, a meterse con la coparticipación y ir a fondo para garantizar, porque eso sigue siendo todavía una herramienta política de presión sobre las provincias, pero lo mismo sucedía y sucede en las provincias. Hay un centralismo por parte del gobierno provincial y los municipios muchas veces no acceden a esto que la Constitución de La Rioja les está acercando, facilitando o garantizando, ¿no? Y bueno, el tema sí, es porque la autonomía municipal acá en la provincia de Buenos Aires se está regulada por ley, esa autonomía, pero queda pendiente siempre la dependencia de la provincia, porque creo que no llega al 14% en la provincia el máximo que le da de coparticipación a los municipios. Acá se garantiza el 20% y la autonomía política, administrativa, económica y financiera. O sea, tienen derecho a poder funcionar, y yo creo que de esa autonomía también tienen derecho a poder influir en el sistema tributario de la provincia, digamos. De la provincia no, de reglamentar impuestos internos que afectan a los municipios. Así que es importante, porque parecían temas que no se discuten, pero que de alguna manera acá ya quedaron en la Constitución y van a ser antecedentes para futuras discusiones constitucionales, que ojalá después de la locura esta que estamos viviendo en este momento podamos hacer, ¿no? O sea, yo creo que son fundacionales algunos temas, y el otro es asistencia a las víctimas. Y el tema más importante es nuevos derechos, que acá se garantiza ya en la Constitución los derechos de cuarta generación, que tienen que ver con el derecho al agua, que estaba desde antes, el derecho a la energía y el derecho a la conectividad, específicamente garantizan lo que ha aparecido con el acceso a la tecnología de la información, que hay toda una discusión respecto a la ciudadanía, digamos, queda marginada si no tiene acceso a la tecnología y una existencia digital y una representación digital y una identidad de género. Todas esas cuestiones que están en discusión en la justicia y sigue habiendo, acá significa, con estos derechos de cuarta generación, se registra a la comunidad mapuche como preexistente al Estado provincial. Y al Estado, al Estado provincial. Se garantiza eso, pero además se garantizan los derechos de la diversidad sexual,
la democracia, el acceso al buen ambiente, los derechos del consumidor y la justicia, todo eso entra en los derechos de cuarta generación que entran acá en la Constitución, a pesar de que están en discusión y la interpretación a nivel incluso mundial está esto, ¿no? Pero tres cosas que a mí me llaman la atención y que es el acceso al agua, la energía, la conectividad. Y eso pasa a ser una disputa después en la implementación, ¿no? Y el quinto, el último punto, digamos, importante, es el Estado provincial se reserva el acceso a los bienes de la naturaleza y con eso, de alguna manera, provincializa lo que no hace la nación. Los bienes que están en la naturaleza y su explotación pasan a ser parte del Estado provincial. Hay una especie de provincialización efectiva, no la de la Constitución solamente, sino que en la Constitución el Estado está obligado a proteger esos bienes de la naturaleza, pero es propiedad del Estado. Podrá concesionar, después podrá hacer lo que parezca, pero es un avance muy importante que recupera algo que tenía la Constitución antigua, de la que está vilipendiada, que es que el Estado tiene derecho al medio ambiente y a la protección del medio ambiente y al suelo y a la tierra, que de alguna manera va a posibilitar una regulación provincial fuerte como si fuera un Estado nacional, porque si el Estado nacional lo hace, lo puede hacer el Estado provincial, ¿no? Y es un límite al extractivismo, esto hay que decirlo. Claro, bueno, sí, está fundamental. Todo un tema porque está cerca de la zona del litio, acá estamos en una zona en disputa mundial también, ¿no? Acá está Elon Musk, ese quiere llevarse todo. También están las grandes fábricas y las grandes mineras acá, ¿no? Que consumen justamente el agua. El problema por eso aparece en la Constitución el derecho al acceso al agua como una cosa esencial, no para... Hay pintadas que he visto yo, el agua es para el pueblo, no para las mineras. Entonces, todo esto presenta algo que a mí me parece trascendente, que es que la resistencia al modelo libertario furibundo, que no solo es las movilizaciones, sino que hay estructuras institucionales que han sobrevivido al nivel de la representación política, que con esto lo que hacen, ponen una batalla en algo que es estratégico, que es la institucionalidad y lo que queda del Estado en manos del campo popular, digamos, ¿no? Y esto es una forma de usar el poder alcanzado en la provincia, en este caso, y de alguna manera obligaría, digamos, a los otros representantes que accedieron con el voto popular a profundizar su relación con los la defensa del territorio, la soberanía política, ¿no?, la soberanía territorial, porque no solo eso, el tema es que además de toda esta constitución que se jura mañana, está la emisión de su propia moneda, por producto de haber sufrido y estar sufriendo, como todo el país, una restricción del Estado Nacional que genera la faltante de circulante. Y bueno, esto cuando pasó en el año 2000, hubo 15 provincias que emitieron dinero ante los ojos horrorizados del Fondo Monetario, del Banco Mundial y demás, que pensaban que era una hecatombe, pero fue lo que salvó de la dolarización y de la crisis a las provincias en este momento. Y La Rioja en este momento emite los chachos, recordando al caudillo, al Chacho Peñalosa, y sirve como para ejemplo para los casos en que el ahogo financiero del Estado, dirigido políticamente a los opositores y a los rebeldes de este Estado neoliberal, les muestra un camino. Digamos, muestra un camino que es recuperar la soberanía monetaria, que si el Estado Nacional la pierde porque quiere dolarizar, los Estados Provinciales pueden recuperar la parte de la soberanía monetaria emitiendo los bonos que los usan para pagar salarios y a los proveedores,
y circula dentro de la provincia de La Rioja, y espero llevarme algunos billetes de recuerdo, y si me encuentro con ustedes, espero mostrarles los chachos en vivo y en directo. Buenísimo. Así que aquí estamos. Bueno, te felicito, la verdad que es un gusto poder compartir todas las semanas, pero bueno, en este caso desde el lugar donde se están produciendo estos hechos, que como vos decís son de resistencia, porque la resistencia además es la construcción de un nuevo proyecto, o de un proyecto, de la recuperación de un proyecto que es histórico, y eso se da con la marcha como la de ayer a San Cayetano a Plaza de Mayo, pero también concretamente para ir ganando cabeza de la gente, estos derechos que garantiza la Constitución, la nueva Constitución de La Rioja, y vos sos uno de los impulsores de los cambios constitucionales en la Argentina, más allá que no lo hayamos podido concretar como un movimiento todavía, pero es un buen avance lo que sucede en La Rioja. Pepe, te agradecemos, si tenés algo más, cerramos aquí, y felicitaciones por esta presencia allá en La Rioja. No, lo único, felicitar acá al pueblo riojano que pudo elegir un gobernante que sea tan representativo de los intereses, no solo provinciales, sino nacionales. Así que yo los felicito a Quintela como conductor de este pueblo y al pueblo que lo votó. Y veremos qué pasa. Dale, después. La seguimos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, entonces. Un abrazo grande, Pepe. Un abrazo.